El año pasado hubo un aumento del 100% de energía perdida, en mayo. O sea, en marzo se aplicó en mayo. Le sacaron todos los subsidios el año pasado, fue el 100%. El año pasado tanto el gas como la energía eléctrica tuvo un aumento para la industria de un saque 100%. Uh-huh. ¿Sí? Entonces la industria ya no tiene subsidios. O sea, todo esto de la segmentación, el año pasado la industria se lo sacaron. O sea, se lo sacaron en saque, todo el tema de subsidios. O sea, la industria no le cambia, no le va a cambiar el valor de lo que paga ahora. El planteo de la Unión Industrial Este, sacame los subsidios, pero sacame los impuestos. Ese fue el planteo que nosotros hicimos. Está bien, ¿no? Porque al final, sí. El problema es que los subsidios, pero en su momento se financiaron con impuestos. ¿Qué pasa? Vos pagas 10 y recibís en subsidio 2. O sea, entonces la ecuación no conviene. Entonces el planteo de la Unión Industrial fue, me saca los subsidios, sí, pero bajamos los impuestos. No nos bajaron, no ocurrió. Nos sacaron los subsidios y no bajaron los impuestos. Porque la historia de los subsidios es que te subían los impuestos para darte subsidios. Pero cuando vos sacás cuenta lo que vos pagás frente a lo que recibís en subsidio, la ecuación es mortalmente desfavorable. Entonces el planteo nuestro en ese momento fue, bueno, pero bajando los impuestos. Hubo, con el Acuerdo San Juan, acá una disminución de ingresos brutos en la tarifa de energía eléctrica, pero el grueso del impuesto, primero nos subieron el impuesto a la línea de 500 que vencía el año pasado, lo prorrogaron 10 años, o sea, nos mataron con eso. Y después el otro tema, los impuestos nacionales que están sobre la energía. El otro día se le entregó un documento, en realidad no se habló de la energía, el giro del documento estaba sobre la restitución del decreto 814, que es una bandera que San Juan particularmente viene planteando. El decreto 814 era un decreto que sacó Cavallo en el año 2001, en el cual disminuía los aportes, no los, o sea, permitía tomar una parte importante de los aportes patronales, de las contribuciones patronales, que cuenta de IVA a medida que te alejabas de capital federal, ciudades grandes. O sea, San Juan tenía un descuento importante, y si vos te ibas a 9 de julio, a Pocito, o sea, en los departamentos más alejados, también en Albardón ya tenías ese descuento, prácticamente era casi del 100% de las contribuciones patronales. Eso Macri lo sacó y fue un perjuicio enorme para el sector industrial, y venimos reclamando la restitución de ese decreto, que se llama ley, lo hemos planteado como ley de desarrollo federal, porque esto era aplicable en todo el país a medida, como te digo, que estaba más alejado de los centros urbanos. Eso esencialmente favorece el trabajo en blanco, porque al eliminar en las zonas rurales donde el trabajo en blanco negro es preponderante, el no tener que pagar las contribuciones favorecía el trabajo en blanco, ¿no? O sea, Cavallo cuando lo sacó con ese espíritu de favorecer el trabajo en blanco en las zonas rurales, en las zonas que están más alejadas de los centros de consumo. Nosotros venimos peleando por eso desde hace un montón de tiempo. Bueno, y hubo toda una serie, se le entregó un documento a la Mendigura,